La expedición de actas de nacimiento por reasignación de identidad de género cayeron 30% en los últimos 3 años en la Ciudad de México debido principalmente a la falta de capacitación y actos de discriminación por parte de funcionarios capitalinos. Cristel Arellano, jefa de Departamento de Juzgado de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, reveló que esta caída también se debe a que ya actualmente suman 9 estados los que realizan este tipo de trámites en toda la República Mexicana. Megan García López, activista y quien en 2016 realizó el trámite de reasignación de identidad de género, contó a Publimetro cómo fue discriminada por parte de una servidora pública, quien incluso se refirió a ella en todo momento con su nombre de varón. Y empiezo a realizar mi trámite al inicio de año, o sea, en enero. Entonces empiezo a hacer mi trámite y pues sí, sí me encontré con discriminación ahí, específicamente de una servidora pública de ahí. Me hizo dar muchas vueltas, me hizo sacar muchas copias, sacó al juez cívico para que me dijera si era apta o no para recibir mi cambio de identidad de género, puesto que se basaban en la apariencia femenina. Bueno, ella me decía que ya había tomado un caso así, porque yo le dije que necesitaba hacer mi cambio de identidad de género, y ella me empieza a platicar que ya había habido una chica con ese caso, y que normalmente no tomaban esos casos, porque no estaban de acuerdo. Siempre he sido una mujer, ¿no? Y entonces el cambio de vida sí es bastante grande, porque el que ya haya una ley que te ampare y que te defienda ante la sociedad es un paso muy, muy grande. El poder ya que te hablen como mujer y que no te estén queriendo menospreciar. Ahí es, para mí, sí fue un cambio muy grande. Sin embargo, activistas de la comunidad LGBTI han señalado que las trabas no únicamente se encuentran de esta parte, sino al momento de tramitar documentos como la CURP o el pasaporte, debido a que el registro civil no informa sobre la anulación del acta de nacimiento original. Pero este tema no únicamente se centra en adultos. Los menores de edad que se identifican como transgénero también ha sido un tema polémico y puesto a debate por varios legisladores de la ciudad. Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero, señaló que además este proceso es bastante costoso y tardado, además de que requiere dictámenes médicos y psiquiátricos, siempre con la intención de no emitir el acta de nacimiento. Este es un derecho personal y actualmente el juicio por el que tienen que pasar las personas menores de 18 años no es a su nombre. No es que se les respete a ellas, es que tiene que hacerse a nombre de otra persona. Otra persona pide eso. Y desde el 2014 es posible para niñas, niños y adolescentes también. O sea, no, la legislación de 2014 no especificó edad. Para conocer más investigaciones especiales como esta, no olvides consultar Publimetro Dominical y seguir todas nuestras redes sociales en Publimetro México.